Son las 6:50 minutos de la mañana, 6:50 minutos, y a esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Miranda. Buenos días a los amigos oyentes de la Típica y de Panamá en directo. A Melisa y a Gonzalo, buenos días. Buenos días Yo estaba aquí tranquilo, tranquila total. Llegó. Y ya viene a amargarme mi existencia. Espérense, y se la voy a amargar al resto de la gente, si es que eso eh, se convierte en una amargura, profesor, porque habemos contención del gasto en la asamblea. eso es lo que estoy leyendo, eso, me acaba de dar mucha rabia ver, leer esto. ¿Por qué? <laughs> Estos tipos creen que uno es imbécil, ¿qué les pasa y a ellos? Y que, que nacimos ayer, pero de todas maneras, profesor. Porque nacimos que... grandes. Pero no, no se aplaude. Todo. Que hay una contención no. del de gasto de la Asamblea. Permítame leer rápidamente, eh, rápidamente, profesor, antes de que entre. En entre la contención del gasto está no comprar papel carbón. Mire, <laughs> <le pasa>? sí, <laughs> rápidamente. Voy a, voy a obviar toda la parafernalia que hay ahí arriba en el comunicado. Eh, lo que proponen es suspender, la suspensión de viajes y viáticos al exterior de los diputados principales y suplentes, así como de personal administrativo y asesor. La suspensión de viajes y viáticos al interior del país de los diputados principales y suplentes, así como personal administrativo y asesor. Suspensión de giras de las comisiones de trabajo. Suspensión de la compra de nuevos equipos de oficina, de informática y mobiliario. Suspensión del pago de horas extraordinarias a todo el personal a nivel nacional. Suspensión de seminarios y capacitaciones en general. También. Suspensión de aumentos salariales y nombramientos permanentes. Suspensión inmediata de los contratos de proveedores de alimentos. Suspensión inmediata de los servicios de publicidad. La Junta Directiva, igualmente, le aprobó la reducción de los siguientes gastos: 1.50% en el renglón del consumo del combustible de la flota institucional. Control del consumo de electricidad, incluyendo la suspensión del sistema de aire acondicionado durante cuatro horas diarias, lo que podría motivar el traslado de las sesiones del Pleno a horario matutino. La Junta Directiva se mantiene evaluando otras medidas de austeridad con miras a aportar a la solución de la crisis provocada por el alto costo del combustible y de la canasta básica familiar. Y se les olvidó poner que no se van a comprar papel carbón. <laughs> Pero tienen la intención, profesor. Fíjense. De los 122 millones de dólares que nos cuesta la asamblea, el grueso de la, del gasto, porque es un gasto, no es una inversión, no es en nada de lo que usted suma todo lo que está allí. Se lo digo por experiencia vivida. Lo más interesante allí es si es verdad que lo hacen, porque nosotros lo hicimos en, en alguna ocasión. Es el tema del ahorro de la electricidad. Si sí, cuando tú apagas esos aires acondicionados del pleno porque ese pleno hay que prenderlo no sé cuánto una dos horas antes de que ellos lleguen porque es muy cerrado eh, si tú apagas si efectivamente tienes todo sí si ahí sí si es verdad que vas a una cantidad de dinero importante en, en ahorro de, de electricidad pero de que suspensión de pagos de horas extraordinarias a nivel nacional pero a nivel nacional de qué si ellos no, no, supuestamente no tienen tener personal en el, en el en el resto del país. Y de horas dice extraordinarias. La Constitución, sí, ¿El, el la gobierno? Constitución que la asamblea su es en la capital de la república. No, la asamblea no tiene oficinas en ninguna parte del país. La asamblea como institución no tiene por qué tener oficinas en ninguna parte del país, porque las funciones de la asamblea, a diferencia del MIDA, o a diferencia del Mitradel, o a diferencia del Ministerio de Comercio, tienen funciones territoriales y regionales. La Asamblea Legislativa tiene, la Asamblea de Diputados, perdón, tiene funciones nacionales en materia de legislación y fiscalización, así como administrativa y judiciales. Profe. No en el resto del país. Pero supongamos por un momento que todo lo que dice el comunicado de la Asamblea de estas medidas de austeridad que van a tomar sea cierto y que, que se logre, pues. ¿Qué pasa con ese es recurso? Que se, eh, con ese es un sencillito. Con ese sencillito que ahorran. Es un sencillito que van a ahorrar. Está bien, sencillito. El tema con, son los contratos. Ajá, pero poquito o mucho. Son los contratos. ¿Qué pasa con esa, con esa plata? El tema es bueno, porque la, lo ahorran y después, después cuando la gente se le olvida, meten Miren un traslado de partida. De no, meten un traslado de partida. Al final me... la plata queda circulando ahí mismo para Como los... hemos ahorrado esta cantidad de plata, ahora trasladan esta partida para esto otro. ¿Qué fue lo que pasó con Etelvina, no? Porque dice que esos nueve millones eran de, de Como agotos. ahorraron. Ah. Exactamente, como ahorró y no sé qué. Entonces, Bien, pero estos tipos en qué mundo cree que uno está viviendo. Bueno, si es... la asamblea no le informa al país que las tres partidas de contrato millonarias que tienen la 002, la 093 y la 112, creo que 171, ya, ya no me acuerdo. Son tres renglones de partidas que tienen. Millonarias. No las van a congelar. Esto es un chiste de mal gusto. No, profesor, no es un chiste. Van a poner más brava a la gente. Ellos no se han dado cuenta que la gente ya no le importa. Mire todo lo que anuncia el gobierno. La gente sigue en la calle. Claro. Porque ellos creen... Y es el mal análisis político que están haciendo. Ellos digo, tanto en la asamblea como en el ejecutivo, no sé si en el judicial, creen que este tema es por el, el alto costo de la gasolina. No, la gasolina vino a ser un catalizador. Y la gente sí. ha salido ahora porque se acordó de por, todo. De todo, de todo. Oiga, pero ayer vi a un señor de aduana que del sindicato de aduana. Yo no, de verdad que en las instituciones del gobierno no hay sindicatos. Algunas sí, yo no sé si aduanas tiene. Algunas pero, pero, sí porque, pero... por ejemplo, en el caso de, de, acuérdense del IRRE y el INTEL, sí tenían sindicatos y eso pues se trasladó a ETESA, a, a velan Wireless, eh, todas estas empresas que, que fueron, emigraron al, al sector privado pero que se respetó los, los sindicatos. De allí, de instituciones sí. del Estado que tengan sindicatos, no recuerdo. Pero, cuál pero ahora todo el mundo se está aprovechando de la situación, ¿no? Pero a, a eso voy. A ver, se logró que el gobierno nacional congelara el precio. Error garrafal, pero se logró. Se logró que el gobierno nacional congelara 10 productos de la canasta básica. Error Diez garrafal, más. bueno, por Diez eso. Es más. Diez más. Eh, error garrafal, pero se logró. Se logró que el gobierno tomara políticas austeras tarde, pero se logró. Y aún así la gente sigue en la calle. La pregunta Porque es. ¿Qué faltan? Fue, pero ya vaya, vaya, Flor. Pero, a ver, no. ¿qué, más, pero ¿qué más quieren? ¿Es no un tema de agenda política? No es que faltan, por amor a Dios. No es que falta Es que la gente... Ajá, el macalan y abierto Aceleró mm. esto. Los nueve millones de Telvina y la fiesta de, No, y la respuesta de ellos, eh, que no les telvina. importa, ¿no? Aceleró esto. Junto con el precio de la gasolina, el precio de la canasta básica, etcétera, etcétera. O sea, sí, esto, pero... Esto no se puede ver so, desde el punto de vista social o sociológico. No lo podemos ver como un hecho aislado. De que es el, el, ahí estuve viendo ayer en, en, en la DW y en, 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 y en televisión de Francia el registro de las noticias de Panamá. Y bueno, como en el contexto de otros países de Latinoamérica y de otras partes del mundo, la protesta está por el combustible y demás, pues ese fue el ángulo que dieron estas estas canales de televisión, pero lo que no se está diciendo, yo no sé en otros países, en el caso de Panamá es la acumulación de lo que en el, en el video que circuló anoche de Saúl Méndez, él menciona que es el cabreo de la gente. Sí. O sea, no puedes ver esto de una manera aislada del alza del precio de la gasolina. Esto ha sido, esto... Esto no, no es en Panamá nada más que ha aumentado la gasolina. El problema es que ahora se han unido todos los temas anteriores. Todos los temas anteriores se han unido. Y eso es lo que tiene a la gente en la calle. No, pero pero Saúl Méndez no dijo que había una agenda política detrás en la entrevista. Él dijo, él, él en la entrevista aquí dijo unos no, puntos. Y no. lo va puntos. a decir. Ah, bueno, claro, pero, pero, pero que no diga ahora que, pero que, no diga ahora el cabreo, porque aquí en la entrevista dijo algunos... Pero públicos... si el cabreo es una realidad, sí. entonces, yo no necesito la... que Solamente me lo diga para saber que es así. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la exigencia de los ciudadanos que están protestando para que paren las No cosas? van a parar hasta que el gobierno tenga mayor contundencia en las decisiones que tiene que tomar o que debe tomar, no que tiene que tomar, que debe tomar, para tranquilizar. ¿Usted cree que si... Yo no sé en qué está pensando el presidente Cortizo y el gabinete, pero si ellos no le entregan la, el trofeo a los manifestantes, por ejemplo, de la contención del gasto en materia de contratos a la asamblea, esa gente va a seguir allí manifestándose. ¿Por es qué creen que la gente no sabe de esto? ¿Cuántas publicaciones no han habido en el pasado con el tema de la fiesta de los contratos? ¿Cuántas? Y la gente no lo sabe, la gente lo sabe. Y no me vengan con la historia de que el legislativo es una cosa y el ejecutivo otra, porque el ejecutivo de un plumazo puede meterle contención. Bueno, al gas. pero eso dijo ayer el ministro de, de salud, el ministro de ambiente, es, ambiente. Es así, que cada órgano del estado, pues sí, cada órgano yo... del estado en sus funciones. Pero en materia presupuestaria, el MEF solito, obviamente por instrucción del presidente, sí puede meter una contención del gasto y sí puede congelar las partidas de contrato bueno, en todo el estado. No están echando cuentos. Si lo puedo, o sea, cuando yo vi esa entrevista ayer, yo me cambié, me fui a ver la televisión de Chile o de España, no me acuerdo cuál fue, ¿eh? Porque yo no, a mí no me va que ellos le recomiendan a la asamblea y que que a ellos. Es que hagan lo mismo, vea. ¿Cuál es el miedo de, con, de meterle la contención del gasto y decirle al, al país, fíjese, en el debate del Estado de la Nación, no sé si, de la Nación, de la Nación creo que lo llaman ellos, en España que inició ayer. El señor Sánchez apareció con una agenda de, de, de impuestos momentáneos para las empresas generadoras de electricidad, para, para los bancos y el, el sistema de servicio público de transporte gratuito por no sé cuántos meses. Yo no sé si esas medidas son buenas o no. Lo que sí es que dice el señor Sánchez que él tiene que levantar 7 mil millones no se sé, agarra no recuerdo si dijeron bueno para efectos prácticos si fue ayer euro o dólar era lo mismo entonces acá en Panamá hay una cantidad de panameños y panameñas en las calles reclamando más decisiones ya el presidente anunció unas muy puntuales los manifestantes dicen que no es suficiente bueno la pregunta es cuánto más va a estirar este chicle o hasta dónde más lo va a estirar porque los manifestantes ahora se sienten empoderados. Están empoderados y el gobierno, para aunque no lo va a decir, se siente un tanto acorralado sí, y, y la evidencia de eso es pues, el mensaje del ministro de seguridad ayer rodeado de los directores de, de la policía y del Senafron y del senal diciendo vamos a mantener el orden en el país eso, eso para el que sabe leer entre líneas es, mañana van los hierros para la calle o sea, hoy Van los hierros para acá. Eso, eso fue lo que se dijo. Digo, no lo dijo así. Dijo que vamos a preservar la seguridad y el libre tránsito y, etcétera. y entonces Y entonces el presidente de la Asamblea, bravuconeando allá en el Pleno, o sea, él no sabe que ya la gente se hartó. Lo que pasa es que. Lo, 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 lo que pasa es no. es lo siguiente. Yo, yo le quiero preguntar algo al profesor, a ver si él tiene ese mismo análisis. Cuando las protestas en Ecuador hace algunas semanas se intensificaron, Pasaron desde ser pacíficas a ya ser violentas, dejando al menos 500 heridos y 6 fallecidos. Decían muchos que el correísmo estaba detrás de esas protestas eh, de los indígenas, que tienen un poder muy importante. A ver, el gobierno de Panamá, mal o bien, ayer hizo y tomó algunas decisiones. La pregunta es, ¿habrá alguna agenda, que usted ha dicho que la hay, pero habrá una agenda política que busque de alguna u otra forma tambalear a Laurentino Cortizo en el puesto de presidente, como se hizo en Ecuador, que la gente dude si el señor Lazo dudaba, tenía la capacidad de gobernar, incluso se habló, se habló de una moción de destitución en la Asamblea. El, aquí? El, primero que hay que distinguir que en el caso de Ecuador, los, los originarios o los indígenas, como le quieran llamar, se quedaron solos ellos. Ellos solos entendieron el país el resto de la población por todo lo que yo pude ver por lo menos en Ecuavisa y en no sé cuál el Amazonas o pues, sea llamémoslo así la población latina no se involucró pero fueron solos los indígenas eh, eso hizo que se empuja se apretara el botón en el legislativo pero no tuvieron nunca alcanzaron no los votos ¿Sí? para poder sacar al presidente así que hoy la situación en Ecuador que se sepa por lo menos a través de los medios están Tranquilizado. Claro. Hay, que, hay que tener claridad que el Ecuador estuvo focalizado en el sector indígena. El resto de la población ecuatoriana no se involucró. En Panamá está ocurriendo lo contrario. Uh -huh. Llamémosle nuevamente población latina, la que ha salido a protestar y ahora, ayer vi unos comunicados y hoy hay una conferencia de prensa aquí en el Hotel Soloy, ahora están los grupos originarios o indígenas sumándose también bueno ahora no porque allá en Félix también estaban ellos involucrados se están involucrando en la protesta entonces eso te está indicando que a diferencia de Ecuador aquí ha sido la ecuación ha sido al revés y que lo que está logrando hasta ahora que pues, vamos a ver cómo transcurre el día de hoy es que otros sectores se están sumando a la protesta a pesar de que ya el gobierno ha tomado decisiones que teóricamente deben favorecer la baja de la tensión que dicho sea de paso, en Panamá, ciudad capital, la tensión ayer bajó un poco durante el día, eh, a diferencia del interior del país, porque ese es el otro fenómeno social que está ocurriendo. Sí. El que está encendido, pero como una forma coloquial de decirlo, no es que, no es que esté encendido en llamas ni nada que se le parezca, es eh, el interior del país. Chiriquí, Veragua, Azuero, Coclea. Eh, ah, hubo ah, hubo algo eh, en Colón también. Eh, y bueno, y Panamá, que a, antes de ayer hubo presión y hoy se anuncia que va a haber más, más trabajo de calle. Que puede que haya agenda, no, lo, no tengo ninguna duda que hay una agenda política, pero por un lado está el que hay una agenda política y ayer, ayer hubo un cruce de tweets entre el expresidente Martinelli y el ex candidato Rómulo Rux. O sea, ahí queda claro que ahí se están señalando y se pero, están acusando. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Y es el error que, en mi opinión, está cometiendo algunos sectores de la administración Cortizo. Están haciendo ver o están tratando de hacer ver que el problema es, es única y exclusivamente de una agenda política que se está aplicando. Eso, le iba a eso decir. es querer desconocer que hay un sector de los manifestantes que está ahí planteado de forma espontánea al margen de la agenda política alguna. Yo no discuto ni dudo que hay una agenda política andando. No lo voy a discutir ni lo voy a dudar, pero tampoco voy a discutir y voy a dudar que hay un sector de esa población que se está manifestando en las calles en, en distintos puntos del país. Bueno, ayer, a, ayer había registro gráfico flor de Chepo de, de una parte de Darien las caras de Pacora, exacto, y, de, y... De, 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 de Panamá Este. Eh, que haya gente que está espontáneamente, por lo que se denomina vulgarmente el cabreo. Porque la gente está cansada, pero, profesor. Y lo otro que me dice un oyente aquí es que ya la gente no le cree al gobierno. Por, el, por, eso, por eso mi pregunta va mucho más directa, profesor. Porque lo de Ecuador, sí, usted lo plantea, pero al final el gobierno se tuvo que sentar. Eran 10 puntos partiendo de uno de la gasolina. Voy a ser más directo. ¿Usted cree que el discurso de cabreo mute? hacia una posible renuncia de Cortizo, la exigencia no. de la renuncia de Cortizo. Ah, no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los manifestantes pueden pedir que caiga maná del cielo. Sí, 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 claro. Los manifestantes pueden pedir que congele el precio de la gasolina en dos dólares. No, los manifestantes van a meter en su agenda de peticiones todo lo que quieran. Eso es así. Eh, falta ver qué es lo que van a lograr. Eh, el tema de la renuncia de Cortizo para mí eso es inimaginable impensable eh, porque se nos olvida que este es un país exageradamente chico. Se nos olvida que este país tiene un nivel de desempleo exageradamente alto. Un país que manda una señal al mundo externo de inestabilidad política es un país que queda confinado. No, 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 no. Olvídate, Panamá, eso está enredado allá. Allá están tumbando gobiernos. No, o sea, yo no, no me quiero imaginar eso anoche en la madrugada me recibo un mensaje de WhatsApp hay que cerrar la asamblea y yo tú sabes que eso significa golpe de estado tú estás consciente de lo que eso significa estás consciente ¿Tú sabes lo que es cuando tú vas en el vehículo paras y pones reversa o sea lo que aquí sí tiene que ocurrir a pesar de que el señor Gonzalo Lázaro y se mofa de mi propuesta pero estoy clarísimo que si eso ocurre para decirlo en términos vulgares, muy vulgares y hediondos, esos diputados se cagan en los pantalones si usted le mete 5.000 antorchas allá afuera. Usted ve cómo van a cancelar los contratos, van a quedar marchando, marcando el paso rapidito, porque si algo le temen los políticos en todo el mundo es a la gente en la calle. Como están Entonces, las cosas, no temas, no dude que eso ocurra. Pero qué? es que yo estaba analizando ayer todas las imágenes que nos estaban llegando. Oiga, diga el número del WhatsApp. 658-571-22, de, de, 658 571, -22, 658 -571 -22. Para que nos manden los videos y las fotos, así como anoche, ayer en la tarde y anoche nos estuvieron enviando los oyentes y subirlos a las redes de Panamá en directo. Cuando yo vi esa cantidad de manifestaciones en, en distintos puntos del país, primero, a ver, ¿qué, qué salva al gobierno? Para mi gusto que no hay una cabeza opositora política eh, definida o señalable. No lo hay. No hay. Y por eso le digo que puede que haya una agenda política, que yo no digo que la hay pero esa agenda política queda muy reducida frente a la espontaneidad de, lo, de, de otra cantidad de manifestantes. Entonces, como no hay una cabeza visible de lo que está pasando y lo que hay es varios grupos en distintos puntos del país manifestándose. ¿Con quién hablas tú? ¿El gobierno con quién habla? Es que si hablas con fulano y no habla conmigo, acá se dimos en la calle, que fue lo que pasó antes de ayer. Saúl dijo claramente, se están reuniendo con aquellos sectores, pero con estos de acá no se están reuniendo, ni se están comunicando. Entonces, ¿con quién hablas cuando no hay una cabeza visible? Bueno, es que no hay una cabeza visible porque hay, mucha, hay un alto nivel de espontaneidad. En, en las manifestaciones. Ese es el problema. ¿Y qué le tienes que dar a esta gente para que la presión baje? Bueno, ya diste algo, pero es evidente que vas a tener que dar más. Y ese más pasa por sacrificar. Fíjense que el Ejecutivo ayer informó que ha ordenado reducir 10% de la planilla. Los contratos no son parte de la planilla, para que ustedes estén claros. Por eso yo escribí el tweet que escribí ayer en mi cuenta. Los contratos no son parte de la planilla. Ahora, que yo recuerde, hay tres renglones de contratos, que yo recuerdo, de pronto hay más, pero que yo recuerde, hay tres. O sea, esa partida 002, que usted ve en la asamblea, la 93 y la 112, se me cómo se cómo es la otra. Esos mismos renglones existen en todo el presupuesto de, de los ministerios y la entidad autónoma. El mismo, con el mismo número. Entonces, cuando tú dices 10% de la planilla, es la gente que está formalmente en la planilla del Estado. Van a no votar al 10% del de personal cada de cada institución. Sí. Ahora votan a los que sirven. Tiene <laughs> mil, van a, van a votar a 100. <laughs> Ahora es que voten a los que sirven y a los que no sirven. <laughs> Pero los contratos no los van a tocar. Explícame esta historia. Ay, padre. Quita la gente... Diciendo de todo, profesor, dice, ¿llevar antorchas a la Asamblea para qué? ¿Para ah, aprenderla o para darle no, calor? No, no. no. <laughs> para aprenderla. No. Pero es que ellos, todos ellos, todos ellos aquí en Panamá y en el mundo vieron lo de Sri Lanka. Bueno, de eso eh, hacía referencia. Todo el mundo lo ha visto. Eh, de eso, profesor, el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, hizo referencia: que mire, que cómo es posible que ahora quieran como replicar lo que ocurrió en Sri Lanka. <laughs> Y que él va a decir siempre lo que tiene que decir y que él no, le teme, él no le teme a nadie. Yo, de verdad, que este señor pareciera que no le temiera a nadie, pero si claro, habla de Sri, que, Sri Lanka es como que sí le teme. Lo que pasa es que la situación en Sri Lanka es completamente diferente económicamente hablando. Claro. O sea, el país está quebrado. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Es que una cosa es que sea diferente económicamente hablando y otra cosa es el análisis político y social de la población al margen de la realidad económica de cada país. ¿Por qué? Porque es que lo que estamos nuevamente, para mi gusto, de pronto ya alguien que opina diferente, para mi gusto lo que estamos viendo en Panamá es lo actual con todo lo anterior sumado. Uh -huh. Fíjese que ayer estuvo José Agustín del Mar en una faena hasta, hasta la noche. Lo que ocurrió ayer en, en la Chorrera. Eran las horas de la noche y estaba la manifestación andando en la Chorrera. Eso se había visto antes. Uh -huh. Eso nada más lo vi yo, recuerdo, en la época de la lucha contra la dictadura, en algunas ocasiones. Uh -huh. En los 35 claro, años pero... que tenemos y no si tres la democracia y... No, y, no se eran tres... y no eran tres gatos marchando y cerrando la vía, no, 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 no mucha no, no. gente, mucha pero, gente. Pero, pero a ver, ¿hasta qué punto hasta qué punto esto va a continuar? O sea, ¿cuál es, cuál es el punto de quiebre para que las protestas se detengan? Ya usted o sea, cuando... no se sabe porque no hay una cabeza visible. No se sabe. Y bueno, y Usted a sabe ser... porque están empoderados los manifestantes, y, yo, y reitero, en el gobierno no lo diga, el gobierno está un tanto acorralado. Y les toca al gobierno salir a explicar bien estas medidas de contención, porque aquí está la gente preguntando lo del 10% de la planilla, o sea, es en plata, es en gente que van a votar. Hay otros que dicen, oye, y no hablaron nada del tema de la ley de incentivos al turismo, donde entró gente que no tendría que entrar. Una, una parranda de millones de dólares aquí que está soltando el gobierno, eso tendrían que revisarlo, pero no han dicho nada al respecto. Y obviamente los favorecidos son los que menos han querido hablar del tema. Eh, ¿Se puede asemejar, mandas? profesor, lo que está ocurriendo en Panamá con las protestas sociales de Colombia el año pasado que surgieron por la reforma fiscal que al final no pasó? La de, las la de, de Colombia. Colombia, igual que las la de Chile. De Chile. ¿Sí? ¿Se puede asemejar cada uno con su particularidad? Cada una con su particularidad, pero sí, es eso. La gente dice, oye, ya, ¿hasta cuándo el Estado me, me saca, me saca y no me da nada? Porque esa es la otra. Y por eso el, el comentario del periodista ese que pusimos ayer, el periodista chileno. No, no, pero es que el Estado no te da lo que no tiene, el Estado te da lo que tú le das al Estado. Claro. Entonces, eh, sí, pues la gente siente que el Estado te saca, te saca, te saca y el Estado no te da unas mejores condiciones a ti como eh, ciudadano o como pagador de impuestos. Entonces, ahí, y entonces eso, eso, ese, eso se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y llega un día un detonante y estalla. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? El congelamiento de la gasolina lo vamos a tener que pagar todos igual. Ay, profesor, no hablaron nada de los asesores, dice un oyente. Parranda de gente cobrando una fortuna de plata y que no hacen nada en las instituciones del Estado. ¿Mm? Ahora, es que está saliendo de todo. El problema de los panameños no es la gasolina cara. Es que mientras las masas se comen un cable, la corrupción y los corruptos se pavonean en nuestras narices, profesor. Eso viene ocurriendo hace mucho y la gente se hartó. Pero, Flor. Sí, la gente se hartó, pero va a llegar a un punto. Usted no sabe, justificable o no, lo que significó para Colombia económicamente la protesta social. No sí. tiene ni idea. El golpe económico que vivió sobre todo Cali, justificable o no la protesta. Hay un debate bastante interesante. Claro, claro, Gonzalo. Entonces, sí, la gente se hartó. Estamos todos hartos, estamos todos molestos. Bueno, pero tiene que llegar a un punto en donde, en donde ya Donde te se paren, donde rumbo. frenen. Claro, donde frene, o sea, porque... ¿cuáles van a ser las exigencias? Ok, no, la gasolina tiene que bajar a 3 dólares, perfecto. Saúl Méndez dijo acá, congelamiento de medicamentos, congelamiento de la, del ah. precio de la energía eléctrica, pues, a ver, lo que, que quieren eso de es las estado. Que eso del tema de las medicinas no lo han tocado por ninguna parte y es algo que tiene agobiada a la gente. Eh, cuidado que esa reducción del 10% del presupuesto son el gasto de no ejecutado, profesor Vivo, por ejemplo, la contratación futura de gente y, de no, en, y, de no gasto, y que no son gastos reales. Bueno, que eso nos dijo en algún momento el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alexander. Recuerda, profesor, que eran posiciones que estaban y que eso era lo que estaban llenando, lo que estaban nombrando cuando le preguntamos, pero ¿cómo, es, cómo se justifica que en medio de una pandemia la planilla estatal haya aumentado. Dice que eran posiciones que estaban que tenían que, y que podían llenarlas, o sea, que no era plata nueva, imagínese. Pero si el viceministro aquí nos dijo ayer que ellos fueron austeros. Sí, bueno, pero es que eso es lo que van de, va a decir la gente del gobierno, que han sido austeros. Pero tú y yo, y el resto de la gente que nos está escuchando, sabemos que eso no es cierto. El A problema ver. es que nadie le cree al gobierno y eso que dijo el presidente, que lo hagan, es otra cosa. Además, dice este oyente, muchos funcionarios de botellas ganando un billete y los demás ganando miserias. Quizás si hubiesen eh, sal... hablar, ¿qué dice? No entendí esto. Pero, Gonzalo, yo le quería comentar. Aquí en este edificio, bueno, un <coughs> par de veces yo lo comenté, un señor que era asesor del, del MIBIOT, eh, el señor venía en el carro del Estado, hacía súper con la esposa. O sea, ese era su, su carro particular, estaba estacionado aquí afuera. Y el señor, el carro que utilizaba para todo, para ir al trabajo, para regresar y asuntos personales, era el carro del Estado. ¿Mm? Y eso no pasa solamente en el con ese señor, en todas las instituciones del Estado. Ahora, profesor, ¿qué mensaje puede ser más poderoso? Lo anunciado el día de ayer, que por lo visto no ha sido poderoso porque la gente todavía sigue buscando eh, protestar con justificación, eh, o un golpe completo al tren ministerial. Quito al ministro del MEF, quito a la ministra de Educación, reemplazo al ministro tal, ¿eso pudiese llamar la atención más, generaría un, un impacto mucho más fuerte? Ser, bueno, ¿no? yo le expliqué ayer que usualmente en estos sistemas presidencialistas... Cuando hay una crisis, yo no sé si quieren que la crisis, la crisis aumente de la temperatura, pero cuando hay crisis como esta, el gabinete en pleno le renuncia al presidente y dejan liber, aunque el presidente está en libertad de, de cambiar todo el gabinete. Pero esa, esas, esas, esa, ese tipo de acciones bajan tensiones, sin duda alguna baja tensiones. bajan tensiones. Ahora, el problema que tiene Cortizo, si eso ocurriera, que yo no lo veo. Es que Cortizo requeriría, ya cuando ha entrado a su cuarto año de gestión, requeriría más un gabinete político que un gabinete técnico. Ya el tema, lamentablemente el tiempo de los técnicos ya pasó. Y no le fue bien. No le fue bien. Eh, y es porque esa distorsión que hay, lo conversábamos ayer, ¿no? o sea, aquí hay presidentes como, como Martinelli, como Varela, incluso como Cortizo, que... Que parecía que tuvieran secretarios y no ministros. Porque es que el ministro de Estado es un ente político. No es verdad que el ministro de salud tiene que ser médico. No es verdad. Si es médico, entiende el, el componente político, pues mejor. No es verdad que el ministro de educación tiene que ser un educador. Si es educador, pero entiende el componente político, bien. Pero el ministro de Estado es un ente político, que ayuda al presidente a tomar decisiones políticas. Entonces, en su cuarto año, a lo mejor está, yo no, yo no lo veo en el radar, no lo veo, que él esté pensando en un cambio integral del gabinete para incorporar figuras, no figuras políticas, sino gente que entienda el accionar de la vida política para la toma de decisiones. No lo veo. Puedo equivocarme, pero no lo veo en el radar. Pero de que es una salida, sí la es. Ahora, si yo fuera parte del gabinete, yo estaría diciéndole a los colegas ahí, pongamos la renuncia para que el presidente quede en libertad y que el presidente quede ante la opinión pública con mucho más eh, nivel de maniobra al reorganizar el equipo de gobierno del Ejecutivo. Pero no, yo no veo eso. Como es de costumbre, ya la gente de Suntrax se está cerrando en varios, en varios puntos del país. Aquí me mandan imágenes de la vía España a la altura de la pediátrica. Están los señores de Suntrax, así que los que están por esa área, paciencia. Repita el WhatsApp: 658-571-22. Eh, dice aquí un oyente, profesor, buenos días. Esta medida de la disminución del 10% de la planilla es nada si nombraron 30% más de lo que había en el 2019. <laughs> o sea, están quitando lo, 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 el, el exceso, la cantidad de gente adicional que habían metido después de 2019. Ahora, les voy a decir algo. Después no digan que el desempleo va a crecer, ¿no? O sea... Eh, que el impacto no lo van a decir, lo van a decir porque ellos, ellos han esgrimido la tesis, lo, el equipo de gobierno ha esgrimido la tesis contraria a los de como usted y otros que no quieren que se siga pagando la planilla, más que si el, la planilla del Estado no se paga y si se eliminan todos los contratos y demás, es gente que está tirando a la calle. Porque empleo. Calle, eh, bueno, Flor, pero generar empleo en el sector privado no es traquear los dedos. ¿Cómo usted va a votar esa expresión así tan alegre? Pero, pero, pero no lo hacen, profesor. Pero no lo quieren. Si pasa una ley de incentivo al turismo y ustedes tampoco la quieren. ¿En qué quedamos? Pero entonces todo va a lo loco. Es, no, es que, es que justamente, es que ese es el problema de la administración de Cortizo. Como no ha sabido comunicar y no ha sabido informar las cosas, ahora, tienen, ahora no saben por dónde agarrar el problema. Bueno, usted y yo aquí escuchamos ellos el planteamiento. Teoría, ellos, y esa ha sido una teoría del PRD, incluso. Desde la época de la dictadura. Esa ha sido una teoría muy del PRD, reitero, desde la época de la dictadura. Que el hecho de que se infle o que aumente la planilla estatal, así sea incluso con botellas, no lo dicen así como botellas, pero dicen que hay que reconocer que forma parte del equilibrio en el modelo económico que ellos necesitan. Sí. Pero tener, profesor, no tener menos gente desempleada. con Eso el no tema tener... de la ley de incentivos al turismo, no es que yo esté en contra de la ley de incentivos al turismo, si uno, no, que no, usted no, no, no. y yo aquí escuchamos a alguien del sector turismo. Pero es que no me refiero a ese puntual. Es que ahora, a propósito de esa ley, que aparentemente es aberrante, mm. ahora hay un pocotón de gente que está en contra de todas las leyes de incentivos. Y no se quieren enterar, porque como el gobierno no comunica ni no informa, que si tú no produces leyes de incentivo a la empresa privada, el capital no va a venir a invertir y se va a ir a otro lado. Claro, ese es el tema. El, el... Caramba, es que no lo explica. Pero, pero ni lo explica. Entonces, ahora, a propósito de salida de turismo, un tanto aberrante, uh -huh. ahora quieren caerle encima a todas las leyes de incentivos Ya, bueno, esa es otra cosa. No, 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 es, otra es, cosa. es parte de lo mismo, Flor. ¿Para bueno, que la... Porque, mire. En estos tiempos modernos, si antes lo fue importante, en estos tiempos modernos, para un gobierno en Panamá y en cualquier gobierno del mundo, comunicar e informar es fundamental para que no se le, vayan, se le vayan prendiendo distintos fuegos. Comunicar e informar es clave en estos tiempos modernos, porque si tú no lo haces, hay gente que agarra su celular o su computadora y entra a las redes sociales y comienza a desinformar. Y entonces, en lo, después vienen los gobiernos corriendo detrás de la desinformación. En lugar, de, en lugar de, de ir por delante. Así ah, mismo. Eh, por favor, profesor, ahora no se puede justificar que no, dice, ahora van a justificar que no bajarán el presupuesto porque si sacan a la gente se incrementa el desempleo. Pero cuando cerraron todas las empresas e hicieron que votaran a muchísima gente por el tema de la pandemia, allí no se vio el tema del desempleo. Pero, ¿cómo que no se vio si. Sí, sí. ah, no, ver, el oyente yo, yo, yo haciendo el civil, ¿no? De, yo lo lo que, voy a decir algo. de lo que ocurrió lo en la pandemia con la gente de la empresa privada. Aquí somos bastante críticos del gobierno, y hay que decirlo, por la ineficacia, sobre todo en temas de comunicación y de toma de decisiones. Y eso está claro y yo lo sé. Pero también, al cesar lo que es ese software. O sea, ¿hasta cuándo va a ser? O sea, el Suntrax, a mí que Saúl Méndez me diga a mí, ¿cuándo van a parar las protestas? Cuando no, no te lo va a ellos decir. Ellos nunca. Ah, no, pues pero no, se no, no lo bueno. va a decir. No, pero, 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 pero no se pero. lo va a decir porque claro. la agenda de ellos está Ajá, la es propia cosa. Permanente. Esa es otra bueno, pero cosa. Entonces, pero entonces, no, pero que, este el, el, que, el, el que queda mal es él, profesor. No, ¿De a, dónde Frente a sus bases, no. Frente a la sociedad, profesor. Él no le interesa. No le él es dirigente de Suntrex, él no es dirigente de la sociedad. Él es dirigente de Suntrex. Frente a su base. A la cual él se debe, él está haciendo lo que la, la agenda de ellos corresponde. ¿Qué ocurre? Es que se te está olvidando que hace meses atrás, Suntra viene manifestándose en las calles, de 7 a 8, y después regresan a trabajar. El resto de la población sigue trabajando como si nada. Ahora el problema es que salen ellos, pero también están saliendo los otros. Ahí es donde está el problema. Ya toda la sociedad panameña sabe que Suntra cada cierto tiempo va para la calle a cerrar. Por una hora y regresan a trabajar. Ya toda la sociedad ya lo sabe. Ahí no hay nada nuevo. Lo nuevo es que ahora también sale, sale, sigue. Sigue saliendo Suntrack, pero ahora están las otras organizaciones. Claro, pero, 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 a ver, no, no podemos tomar como normal de que eso ocurra. No podemos pero, verlo si es, como. No, pero si es normal que ocurra, ¿qué quiere que le diga? Que no es normal si lo no estamos bien viviendo. Pero, no estamos pero... viviendo. Pero, profesor, ¿cómo usted me va a justificar a mí ver las imágenes de la gente caminando con la maleta por la calle para llegar pero a la Pero si lo puerta? estamos viendo, ¿para, para, ¿para que yo me voy a poner de cabeza si lo estamos viendo? Bueno. Ah, que no debe ocurrir, claro que no debe ocurrir, pero ocurre. Dice pero aquí una no oyente, eh, la señora Irlena Brown Villalobos, que le manda saludos, profesor, en el WhatsApp. La, ex -gobernadora. Eh, la pandemia, la exgobernadora de Panamá. Eh, la pandemia nos encerró y el PRD aprovechó la indefensión de la ciudadanía para abusar de las compras directas con sobreprecios a sus allegados para aumentar la deuda con la justificación de la paz social y solo tirarle migajas a los ciudadanos. Y encima, con prepotencia, dice la señora Irlena Brown Villalobos. Los incentivos al turismo tienen un buen espíritu. Lo que sucede es que los montos, son una maleantería, profesor. Además, podemos tener todos los incentivos, no, 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 pero no, ningún claro. inversionista le va a interesar invertir en un país con una crisis económica y social. El gobierno ha fallado en crear las condiciones de estabilidad social claro, y económica que, que propicie el interés de la inversión directa privada nacional. Vean varios factores que no es solamente de las leyes de incentivos, también para que tú atraigas al capital. Tienes que tener un país estable, y un país estable no solamente en materia política y económica, sino también en materia judicial. La justicia no sirve, y ese es otro componente. La otra semana vamos a transmitir aquí, el miércoles 20, vamos a transmitir aquí en horas de la tarde hacia la noche, un evento donde viene el ex-rector ex o ex-presidente de GAFI, señor de apellido Lewis, eh, y va a haber un conversatorio que lo vamos a transmitir aquí por nuestras redes digitales eh, para beneficio de los oyentes y de los seguidores nuestros, para que se entere que es, que es que no vamos a salir de la lista, graciosamente, por más leyes que aprobemos. Pues si se aprueba la ley y no se ejecuta, ¿de qué nos sirve? Eso va a ocurrir el viernes, eh, perdón, eso va a ocurrir el miércoles 20, creo que vamos a empezar a las 6 de la tarde, porque me han pedido que yo modere ese conversatorio con el Señor. Y lo vamos a transmitir a través de las redes sociales de Panamá en directo. Para que usted se entere, que es que son eslabones de una misma cadena. Sí, hay que tener leyes e incentivos, pero hay que tener un país estable políticamente, económicamente, y hay que tener una justicia que sirva. Pero ahora en la coyuntura, como en medio de la coyuntura apareció el, el, el Frankenstein este de, del incentivo al turismo, ahora se están valiendo de eso. Algunos, no digo todo el mundo, todos los manifestantes, algunos, para caerle encima las otras leyes de incentivo. Es como queremos generar empleo. Claro, pero, pero aquí Le... tenemos, tenemos que partir de, 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 de la base, profesor, y yo me remito a lo que está ocurriendo el día de hoy. Eh, y a mí sí me gusta compararlo con Colombia y con Chile. ¿Por qué? Porque en Chile lo que generó fue que el presidente Sebastián Piñera, eh, en contra de su voluntad, porque él, hay que decirlo, estaba eh, en contra de esa posibilidad, saliera a llamar a un referéndum constituyente. Y por otro lado, en Colombia, el presidente Iván Duque, decir, la reforma tributaria no va más. La pregunta es, ¿qué decisión política tiene que tomar Cortizo para que esto se acabe? Es decir, no va más que se acaba esto. ¿Llamo a qué? ¿Qué es lo que, qué es lo, la duda que tengo? Porque en algún punto la protesta tiene que parar. Y tiene que parar en base a la decisión del gobierno. ¿Cuál va a ser esa decisión que genere el impacto necesario para que las protestas bajen? O a menos que el gobierno busque, busque también el desgaste. De la gente, que con el paso de los días las marchas se aburran, reduciendo. Si ya vayan bajando, eso pudiera ocurrir pero no es lo que ha ocurrido hasta ayer ¿no? ya van 11 días hoy de protesta paralización y los chiquillos sin dar clases en la escuela pública sí, sin dar clases en la privada aquí el colegial que busca a mis vecinitos viene todos los días no, no, en la privada, no se va a detener con <laughs> la firma lo más que les puede estar pasando es que a veces cuando van para la escuela, en el, en el colegiado, los papás lo llevan, haya eh, protestas y entonces no puedan pasar, pero ellos siguen dando sus clases. 15 días van, Gonzalo, ya casi van a cobrar una quincena sin haber trabajado. Claro, y, pero, pero de, de que, ese lado no es sacrificio, ¿no? De pero, ese lado. Pero Flor, volvemos al tema. Ellos querían que el precio de la gasolina se congelara. Se congeló el precio de la uh -huh. gasolina una no. decisión errada, nefasta, pero se congeló. Entonces... Las clases siguen paralizadas. ¿Ahora qué? Ahora están pidiendo que el precio de la gasolina no sea de 3,95, sino de 3 dólares. Y que si es, es, es eso o es nada. Eh, y bueno, una cantidad de cosas que están pidiendo ahora que muy probablemente tienen razón, pero hey, tienen que regresar a trabajar, a dar clases, no se puede seguir perdiendo clases. Van a seguir pidiendo y va a seguir en la calle porque están en, se sienten empoderados. Eh, ya los empoderaron. Así que ya olvídese esa historia. Olvídese de estar pidiendo cuál, qué es lo que hay que hacer para que paren. No, hay que ver qué, hasta dónde va a estirar esto. Hay que ver qué va a hacer, cuál es la capacidad de maniobra que va a tener el ejecutivo también, porque esa es la otra. Ya tomaron una serie de decisiones, listo. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Habrá otras decisiones? No se sabe. Porque no hay una. Reitero, ¿con quién habla el ejecutivo? Ya debe estar por conectarse el vocero del gobierno que va a conversar con nosotros el viceministro Montilla eh, para hablar de esas medidas de contención del gasto que anunció ayer el, el gobierno. Siete treinta y minutos. Bueno, mientras eso ocurre yo tengo una mañana muy intensa, así es que yo me voy de aquí. A, a protestar. No, yo a. Yo, que yo no puedo quedarme aquí pidiendo la cara a ustedes y las calles cerradas y yo no tengo imágenes. Tengo que ir. Yo tengo esas imágenes. vernos las a nosotros. Yo ¿no? quiero que esas imágenes. Entonces ahora a las nueve han pedido también una entrevista a un canal de afuera. Yo, bueno, ni todo? modo. Es que no, 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 no. Usted cargue con su cruz. vi, A propósito, yo pensé que íbamos a hablar con Blandón hoy. Eh, Vía haciendo un argumento sobre eso que le preocupa a. Sí, a sí, Blandón, vamos a hablar con. Vamos a hablar con. Vamos a hablar con Blandón. Lo pero que pasa las es que, lo que. No, no, ahorita a las ocho. Lo que pasa es que del gobierno me escribieron para pedirme espacio a las siete y media para el viceministro Montilla y hablar de las medidas de contención del gasto que ha implementado el gobierno, que va a implementar. Pero no sé qué pasa, ya tenemos. Oiga, pero le hago una pregunta. ¿Le tocaron la puerta desde el gobierno a usted o usted la buscó? O la llamaron usted. Porque eso sería un progreso. No, eso es un progreso, Gonzalo. Me escribieron eso, antes de las seis de la mañana. Por eso, eso es un progreso. O sea, vamos bien, ¿no? Ya es que el <laughs> gobierno mí... le toque la puerta a usted directamente sí, si sí, sí. hablar, es un progreso, ¿no? Eh, eh, la verdad es que así lo, así lo tomé cuando vi el mensaje tempranito. Entonces me no tocó entiendo. correr la entrevista del señor Blanco. No, 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 se, no se haga, no se haga el gaseoso. No entiendo cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de no, que... que profe, a mí me dejaban incluso en Visto. El, los señores tienen un problema de comunicación. Ahora que tienen la soga al cuello, ahora sí salen a comunicar y a querer hablar. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que, que hayan pedido un espacio para hablar. yo aquí ¿Pero? las veces han pedido espacio, se les ha concedido. Bueno, usualmente Flor es la que. Yo soy la que hago la agenda, así es. Sí, pero cuando ellos han pedido espacio, se les ha concedido. ¿Por qué el gobierno necesita que le pongan el país de cabeza para reaccionar? Y cuando lo hace es con torpeza, dice este oyente. Algunas escuelas privadas están cerrando, pero dan clases virtuales. Claro, porque es que me imagino que les cuesta eh, a los niños trasladarse a su sitio. Sí, de a veces hecho. cuando llegan estos casos los padres de familia son los claro. que dicen. Por seguridad, yo no me manda a mí a la escuela. De, de hecho, aquí me está mandando el amigo Fabio Pino una imagen de un pósito colegial al que le rompieron los vidrios, los manifestantes. O sea, porque ya en las protestas hay de todo, ¿no? Ah, por supuesto. Habían unos que estaban robando ayer, ¿no? En, en el corredor norte, sí, tenían el cierre. y Entonces, eh, yo no sé si directamente que que le peaje. estaban robando a la gente, sino que exacto, tiene que, que pagar peaje. peaje. Pero les llegó la policía y se los llevó. Qué bien. Gracias a la policía que hizo su trabajo. <laughs> por vivos. Eh, dice que por ahí el ministro Alexander aceptó que con deuda se pagó la planilla. Sí, él lo ha dicho lo abiertamente. Dijo abiertamente. De, además, no ayer, desde el principio. Desde lo Desde había, el principio. Desde el principio de la crisis del COVID dijeron que iban a pedir préstamo para, para mí. Y les cayeron en pelonera. Uh -huh. Pero ya avanzaron. En su agenda. Pero. A ver. Nadie ha mandado fotos ni imágenes del cierre. Eh, me han mandado ah, unas no, no. imágenes, pero no sé si eso es de hoy o de ayer, estoy preguntándole aquí al oyente. Algunas escuelas privadas están cerrando, pero dan caso. Y ya.